significa de frente y no se calla Daniel Lara. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, porque la gastroenterología política, gastroenterología politiquera es necesaria porque nos revuelve el estómago. Eso es impresionante. Y a algunos les da diarrea también, no te creas. La autoridad la laringología política es súper necesaria porque hay la cantidad de sordos, los peores, los que no quieren escuchar. ¿Y la, y la oftalmología política, no te digo yo, la cantidad de ciegos, los peores, los que se niegan a ver. La odontología política es necesaria ahora más que nunca porque hay que limarle los colmillos a ese poco de, de lobo disfrazado. Ahí vienen otra vez. Y no soy Pedrito y el lobo. Ahí viene el lobo, le estoy diciendo, para que estén claros. Para que estén claros y para que se organicen. El aserradero politiquero abre también sus puertas porque nosotros tenemos que limar, lijar y sellar. Barnizar, pulir, contraenchapar todas esas caras de tablas obsoletas, de vecindad y pericletadas. Sobre todo, exponerlas. Eso es mi pasión: exponer todas esas cara de tablas para que ustedes las escupan y digan, ahí va ese maldito cara de desgraciado hijo de perra. Gracias por estar con nosotros. Como todos los días les saluda en este su canal Daniel Lara Farías presenta otra nueva emisión, una nueva emisión de Fuera de Orden. Recuerden que nosotros en Fuera de Orden aquí en este canal estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche y sábado y domingo a las 12 del mediodía. Gracias por sus suscripciones y por activar las notificaciones, la campanita para estar siempre pendiente de las barbaridades que decimos aquí. Todas estas barbaridades, todas estas cosas que hacemos acá son posibles gracias al apoyo que recibimos de nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com barra delaraf. Patreon.com barra delaraf es este tu apoyo que nos ayuda a seguir. Maravilloso vienen cosas muy buenas. Este mes, ya el 31 de octubre, se publica eh, mi libro y va a estar para los suscriptores en Patreon. El, el, va a haber un, un capítulo. El primer capítulo va a estar disponible para eh, los suscriptores en exclusiva. Así que es un buen momento para suscribirse. Eh, no todo es pago. Está también nuestra página en Facebook de Lara FTV. Lara en Facebook. Allí también puede ver nuestro programa sin la propaganda de YouTube. Si es que acaso a usted le molesta, si no lo viendo en YouTube, que la plataforma tampoco tiene tantos problemas. Si al caso vamos. Daniel Arafarías le saluda como todos los días, plomero informativo, enemigo de todos. Parece ser que hay un enemigo de todos los venezolanos en los Estados Unidos y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata que se, o, se manifestó de una forma durante, yo podría decir que el chavismo ha coincidido durante buena parte de los 25 años que lleva el chavismo en el poder. El chavismo llegó al poder con un gobierno demócrata en los Estados Unidos, el de Bill Clinton. Luego le tocaron los ocho años del Partido Republicano, o, o bueno, de esa cosa, que fue el gobierno de George Bush, hijo. Luego vinieron los ocho años de Obama. Entonces, estamos hablando de eh, los ocho más dos, fueron diez años demócratas. Se suman los dos años del segundo gobierno de Bill Clinton, más los ocho de Obama, estamos hablando de diez años. Y si subamos los cuatro años, son 14. De los 25 años, 14 años ha, ha convivido el chavismo con el Partido Demócrata. Y hoy eh, un gobierno del Partido Demócrata ha aplicado, ha decidido aplicar eh, la política de la espalda. ¿Qué es la política de la espalda? Ah, bueno, hay un problema, déjame solucionarlo. No lo veo, le doy la espalda. Y cada quien que resuelva. ¿Está en su derecho un país de hacerse de la vista gorda con un problema que toca su frontera y que podría pensarse que no tiene nada que ver con ellos? Sí, seguramente. Si ese problema lo tienen en ese país, que lo resuelvan ellos. El problema es que ese país donde están esos problemas ocurriendo y donde está esa ola migratoria llegando al territorio de los Estados Unidos, en buena parte lo que está ocurriendo allí tiene que ver mucho con consecuencias de la política exterior de los Estados Unidos. Número uno, el apoyo que se le dio al inicio, desde el punto de vista económico sobre todo, más allá de la retórica política, a el régimen chavista, continuando con la relación comercial que había entre los Estados Unidos y Venezuela, que al final terminó beneficiando a los Estados Unidos. Hubiese sido imposible, imposible la reactivación. De, de la PDVSA y la toma de control de la PDVSA y convertir a la PDVSA roja, rojita, eso hubiese sido imposible sin el apoyo de empresas de los Estados Unidos. Para que se sepa, para quien no lo sabe, porque no necesito decirlo, eso está claro, eso está lógico. Y cuando se ven cosas como esas, entonces uno llega a la conclusión y uno entiende y uno se explica que las consecuencias que se están viviendo no son otra cosa que consecuencias, por supuesto, no vamos a decir, nosotros los Estados Unidos lo que cogieron a Chávez, a Chávez lo cogieron los venezolanos. Pero en determinados momentos, cada vez que había fórmulas para sacar al chavismo, siempre había atravesado un embajador de los Estados Unidos o un funcionario, un alto funcionario de los Estados Unidos. ¿Qué ha sido sino un gran chasco el gobierno interino? ¿Qué ha sido el gobierno interino sino una creación, una creación o por lo menos una cosa apoyada desde lo más profundo del Estado, del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Ahora se van a hacer los locos con las consecuencias. Bueno, parece que es así la cosa. Para hablar de eso y de otras cosas, está con nosotros, como todos los domingos, eh, en la Ñapan del fin de político, Neomar Hernández. Allá habíamos conversado de un poquito de esto en el canal de Neomar. Vayan a ver la primera parte de esta conversación si no la han visto. Pero, Neomar, eso es lo que hay, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí una situación donde lamentablemente. Los Estados Unidos quiere como decir, no sé, pero no es mío. O sea, que bueno, no sé, que qué grave, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la hipocresía demócrata. Hay una foto famosa, un dibujo realmente, es como un sketch, que se hizo en campaña, siempre lo sacan. Yo lo he visto varias veces en las campañas electorales de los Estados Unidos, que te ponen de un lado, eh, es como una bomba, ¿no? Que es de esas que sueltan o soltaban en la Segunda Guerra Mundial de los aviones para bombardear este, pues un territorio. Entonces es como una bomba de esas, con su formita así, tal, como un, un, es como un torpedo y con su rabito, ¿no? De de, de bomba. Y entonces eh, te ponen dos bombas y la primera es dice Partido Republicano, Partido Demócrata. Entonces son dos bombas iguales. Entonces ponen Partido Republicano una bomba y se ve un territorio abajo bombardeando, ¿no? Y en la el Partido Demócrata la bomba dentro tiene un logo LGBT, tiene un logo de marihuana tiene un logo de, eh, de, de socialismo, que creo que es el martillo y la voz comunista, tiene un logo de, este, de, de cuestiones ecologistas y toda esa vaina, ¿no? Te dice, ¿cuál es el gran resumen de todo esto después de la, de, aplicando, por supuesto, estamos hablando de guerras o de intervenciones militares dentro de otros países y no estamos hablando de migración, pero aplica. El tema es, y por eso hablo de la hipocresía, que los demócratas, Daniel... Arman todo un discurso con respecto a pues, causas progresistas y todo este tema de que, bueno, ellos son más sensibles con las comunidades, como nos han puesto ahora a los que somos hispanoamericanos en los Estados Unidos. Latinx, con la, le ponen ahí una X que uno no sabe muy bien qué es lo que quiere definir, pero ellos ponen bueno, Latinx. Ellos son muy amigos de estas cosas desde el punto de vista retórico, pero cuando llega la hora de la chiquita, pues obran como el peor de los republicanos que ellos describen porque yo no creo que los republicanos sean todos así, pero ellos dicen que los republicanos son unos xenófobos, que son, que solo apuntan hacia un sector de la sociedad eh, norteamericana, que es lo que llaman el WAS, que es el White American Protestant, eh, no recuerdo cuál es la otra, o sea, que eres prácticamente un caucásico, y si no eres un caucásico, no eres un norteamericano. It's white Anglo-Saxon Protestant. Anglo-Saxon Protestant, ajá. Entonces, entonces, eh, eh, es decir, es, es decir, ese... para quienes no hablan inglés, blanc, eh, anglosajones blancos y protestantes protestantes y pues nada de lo que salga del esquema de blanco caucásico es un estadounidense potable para estos, para estos grupos. Entonces, los demócratas hablan mucho de eso, de que, ese, de que eso es lo que apuntan a los republicanos, los sectores conservadores de los Estados Unidos, pero yo creo que hasta esa cabulla se les está quedando corta y este no es un programa para hablar de la política interior de los Estados Unidos, pero es que esto toca directamente a la política interior de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo que se les está quedando corta, Daniel? Porque esa, esa creencia, ese latiguillo que han montado durante décadas los demócratas, de que ellos sí les importan los hispanos y que los de republicanos son un partido hecho, repito, para el WASP, eh, se está cayendo incluso en los sondeos de opinión, porque los sondeos de opinión, que en los Estados Unidos sí funcionan un poquito mejor que en Venezuela, obviamente, como en cualquier país del mundo, en Estados Unidos se está hablando de una movida, un trasvase que hay de los sectores hispanos hacia los republicanos porque sienten que los demócratas... No, realmente no hacen nada por los hispanos, que lo que hacen es hablar pura paja y que están distraídos en otras cosas, ¿no? Pero volviendo a nuestro infierno, que es el tema venezolano, pues es el viejo tema de cómo una administración, después de que monta todo un tinglado y de que aquí hubo un movimiento llamado Venezolanos con Biden, porque Trump es un carajo que no hizo nada por Venezuela y tal, y no sé qué, todo lo que dijeron, y yo no estoy santificando a Trump, porque Trump tuvo la posibilidad, creo yo, de hacer más de lo que hizo, realmente creo que se quedó corto. Pero el caso es que aquí se nos vendió eh, la moto, diciéndonos que la moto con Biden era una moto último modelo, de que coño no, Biden iba a ensayar otro enfoque. El enfoque con Biden, después de más de dos años en el poder con un señor llamado Anthony Blinken, es un enfoque de absoluta pasividad con respecto al chavismo. No ha hecho un carajo con respecto al chavismo. No es que ha mejorado, no es que empeora. El carajo lanzó esa vaina como quien lanza una barca de papel a navegar en el río Catatumbo, en el, en, así, en el lago allá en el, en el, en el Catatumbo, que, en el en que, lago Maracaibo. Creo que el término que utilizan los políticos, de los Estados Unidos es eh, eh, drop off eh, el tema, ¿no? Sí, soltar. O sea, o sea, hasta el huevón, en pocas palabras o sea, no, o sea, o sea... a mí no me venga nadie a decir porque aquí, Daniel, aquí se nos vendió desde el punto de vista de los expertos, y tú sabes más de esto que yo, porque tú estudiaste relaciones internacionales que desde el punto de vista de las relaciones internacionales lo que estaba haciendo Biden era interesante porque Biden era un tipo al que le habían limado los colmillos, y Biden no asomaba la amenaza que implicaba Trump, y entonces Maduro se iba a mostrar más dispuesto a congeniar con no. una administración demócrata como la de Biden, además, que no es un perro de la guerra según, porque es paja es paz porque los demócratas han, han incentivado procesos de intervenciones militares en la Claro, Lo que pasa es que, Neomar, hay una, hay una... Y eso es cuento, eso no ha pasado, para cerrar. Sí, pero es que hay una cantidad de, de, de cuestiones que se, que se establecen de forma alegre y eh, normalmente pasan por el conocimiento superfluo y superficial, sobre todo. De la historia de los Estados Unidos, de la historia de la política exterior de los Estados Unidos, de la historia además de la región del hemisferio. En primer lugar, el Partido Demócrata era el partido de los esclavistas del sur. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? O sea, eso es importante saberlo. El partido republicano, acusado de racista, de fascista y todo aquello, fue un presidente republicano quien acaba con el con el quien gana la guerra para mantener unido a los Estados Unidos y acaba con la esclavitud. Es el Partido Demócrata, gobernadores del Partido Demócrata y eh, 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 parlamentarios del Partido Demócrata los que mantuvieron, después de la unificación, más de 100 años, más de 100 años de normas y de reglas de segregación racial en el sur de los Estados Unidos. Eso tampoco se dice. Entonces, cuando tú. Ves eso, de alguna manera, las instituciones tienen en su ADN ciertas formas de actuar. Lo decía uno de nuestros suscriptores acá que nos hacía eh, nos hacía el comentario. De que bueno, es que lo, los demócratas en realidad necesitan que siga habiendo in inmigrantes ilegales porque ellos siguen siendo esclavistas. Y los inmigrantes ilegales, los inmigrantes ilegales son los esclavos del siglo XXI. Claro, lo que trabajan en lo que no quieren trabajar las personas que están en situación legal. Los esclavos del siglo XXI. Entonces, ese, esa, esa situación hay que verla de esa manera. Por otro lado, siempre, a mí me llama mucho la atención esto debe ser por, bueno, por, por desviacionismo eh, formativo, ¿no? O sea, me formé en el área, y yo lo sé. Uno se acostumbró a estudiar la política exterior de los gobiernos, y cuando uno habla de países donde hay un sistema bipartidista. Es un, era un, y antes la gran mayoría de los países democráticos eran bipartidistas eran dos grandes partidos y un tercero ahí que siempre era menor pero uno sabía uh -huh. que era eh, de alguna manera era fácil establecer establecer cuál era el lineamiento fundamental de la política exterior que iba a tener un país si gobernaba un partido gobernaba otro uno sabía que en los gobiernos de acción democrática iba a haber una política exterior que iba a estar vinculada fundamentalmente a, eh, el rechazo al rechazo a tener relación diplomática con dictaduras provenientes de golpes de estado que iban a estar normalmente vinculados a los movimientos democráticos de la región, al tema, al tema de la promoción de la de la, eh, de la integración económica, sobre todo hacia la fachada este, andina y uno sabía que cuando había, que los gobiernos de Copey tendían normalmente a tener una eh, relación un poquito más conflictiva fíjate que a veces no se saben un poquito más conflictiva con los Estados Unidos el primer gran conflicto que tuvo Venezuela con los Estados Unidos fue en el primer gobierno de Rafael Caldera, cuando Rafael Caldera deja sin efecto el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos por reclamo de los empresarios venezolanos que tenían una serie de, de cuestiones allí con respecto a esa cuestión, a ese tratado, ese tratado se deja sin efecto. Eh, la, la política exterior en los Estados Unidos, cuando uno está viendo la política exterior de los gobiernos demócratas y cuando ves la política exterior de los gobiernos republicanos, es... Inclusive hasta sencillo de explicar. El Partido Demócrata normalmente busca el, las decis la toma de decisiones a nivel multilateral. Son más tendientes al panamericanismo, o lo eran antes. ¿okay? Buscaban eh, el tema de la desconcentración de la, de la toma de decisiones a nivel político por encima de lo bilateral, llegar a lo multilateral, pero eran profundamente guerreristas. Sí. ¿Por qué? Porque en su política exterior ellos planteaban que sí, que los Estados Unidos tenían un rol moral en el mundo. No estoy juzgando, ¿okay? estoy planteando lo, lo, lo que ellos dicen. Son visiones de la relación que internacional. Tienen una, una, una posición moral en el mundo de mantener las libertades y que esa es la misión de los Estados Unidos y por eso promueven intervenciones. Eh, se meten en guerras y ese tipo de cosas. ¿O es que acaso no fue? No hubo intervenciones militares en distintas partes del mundo en gobiernos demócratas. O es que acaso que fue el gobierno de Lyndon B. por ejemplo, que fue el gobierno de Kennedy, que fue el gobierno de Clinton, que fue el gobierno de Jimmy Carter. Por otro lado, los republicanos, su planteamiento es que en realidad los problemas normalmente buscan resolverlo de forma bilateral consideran que la mejor política exterior que puede tener los Estados Unidos es una buena política interior y una buena y, y prefieren concentrarse en los eh, en términos en materia económica y comercial como base uh -huh. de las relaciones internacionales son un poquito inclusive se les decía aislacionistas no les gusta Sin embargo, mucho. Reagan rompió el molde, Daniel. Reagan no rompió el molde. Es que cuando Reagan estábamos en otras circunstancias porque se venía de un otro mundo porque también. se venía de un gobierno demócrata que había tenido una situación de donde habían terminado haciendo el ridículo en determinadas crisis, como la crisis iraní, por ejemplo, como la, la, el tema Afganistán, por ejemplo. Eh, como el tema eh, eh, se venía de la gran derrota de Vietnam y se venía de un desgaste de dos gobiernos, de, de tres gobiernos, del último de Nixon y de todo lo demás, donde la clase política había quedado sumamente cuestionada. Entonces, el, el momento de Reagan es otro, porque de paso es la gran emergencia de los Estados Unidos, de nuevo, saliendo a tirarse con el, en el ruedo en contra de eh, el, el demonio soviético que al final termina derrotado. Bueno, y Bush y Bush hijo también fue intervencionista, o sea que eso se ha roto un poco bueno, ese paradigma. Pues padre, Bush hijo, y si le dejan a los nietos, también los tipos se van a tener una intervención, la van a buscar. Pero en todo caso, en todo caso, son, son situaciones que siempre se van a mover, ¿no? Y, uh -huh. y además de eso, hay instituciones y hay políticas, ¿no? No fue, no fue Kennedy quien decidió la invasión de Bahía de, de, Bahía de Cochinos. Eso está, está, está montado. Este, eh, eh, Clinton, Clinton intentó evitar a toda costa intervenir en Haití en el año 94, después del chasco que se llevó en Somalia. ¿Y quién, y quién combina? Eso es lo otro que hay que decir, Daniel. Generalmente, generalmente. Las intervenciones de, en, en la época contemporánea de los Estados Unidos en ambas administraciones han terminado mal. Pero, qué, o sea, ¿pero no... tú sabes que, ¿por qué los Estados Unidos terminan interviniendo en Haití? Por petición, presión y solicitud de los países miembros de la OEA. Que casi que Estamos le dicen... hablando cuando Aristide, ¿no? Estamos hablando Cuando, cuando hubo Aristide. la crisis de Raúl Cedras derrocando a, a, a Jean-Bertrand Aristide. Que se fue al exilio en Venezuela y en Venezuela le agarró el, el golpe el 4 de febrero. Eso fue una comedia de enredo, una cosa impresionante. Sí, 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 Entonces, ¿para dónde voy yo con esto? ¿Y a dónde quiero llegar? Fíjate dónde hemos llegado al tema eh, de la OEA, al tema hispanoamericano. Se da esa decisión de los Estados Unidos y no hubo nunca una discusión sobre el tema para tomar una decisión multilateral en el seno de la OEA. Se, Daniel, están dando, se están yendo ando... a pie, hermanos, se están yendo a pie por el tapón del Darien, transitando por el territorio de siete países. Y en la OEA no se sentaron a discutir qué vamos a hacer con esta crisis, sino que se espera que los Estados Unidos tomen una decisión. Y la decisión la toma con la gran traición que ejecuta el, el, el gobierno mexicano negociando unas deportaciones de venezolanos a cambio de unas visas para, para, para ciudadanos mexicanos que están en su derecho yo de buscar su, su, el beneficio para su país. Sí, pero... Háganlo, pero dejen la hipocresía andando pregonando una unidad hispanoamericana cuando a ustedes lo que les interesa es el beneficio personal, porque a los mexicanos les encanta hablar del atropeño en contra de los migrantes mexicanos y les encanta rasgarse la vestidura con el supuesto racismo, pero son los primeros racistas y los primeros discriminadores en su país, porque maltratan al venezolano, porque maltratan a los centroamericanos y porque tienen además cuando llegan a los Estados Unidos una, un, 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 un abuso de su posición de dominio como primera minoría dentro de la minoría ¿Sí? de hispano. Sí, y los tipos siempre sencillamente han querido y han, incluso han impuesto en los medios de comunicación que controlan. Porque cuando se habla de medios de comunicación hispanos, los que lo dirigen fundamentalmente son, en su gran mayoría, personal mexicano. Han impuesto que en realidad el latino es un mexicano. Los demás nacionalidades no existen. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viviendo Daniel, aquí? Coño, no sí, Biden ellos, es un ojo. coño de madre. Biden es un coño de madre. Todo lo que tú quieras. Y los demócratas también. Pero ¿dónde, están, dónde está la hermandad hispanoamericana aquí? No existe. Mira. Has tocado varios temas y yo quiero referirme por lo menos a un par de ellos. Primero, el tema mexicano en los Estados Unidos. Son la primera minoría, pero un hecho que es hasta anecdótico, como es el tema de qué es para un eh, estadounidense, un hispanoamericano, es un mexicano, a, lo han llevado al punto de que el acento que en las producciones audiovisuales tiene que haber para la comunidad hispana en los Estados Unidos, tiene un llamado acento neutro. ¿Cómo es acento neutro? Habla mexicano. Eso, eso tú por allí de ahí tú derivas todo lo que te dé la gana o sea, de allí es obvio que los mexicanos han impuesto que ellos son los hispanoamericanos en Estados Unidos entonces hay un problema allí segundo, tú has tocado la OEA fíjate, mientras tenemos un lado del mundo en el que y hablo de Europa, al otro lado del Atlántico la, el gran reclamo es que la Unión Europea se ha convertido en un organismo disfuncional pero porque interviene en temas que no tiene que intervenir para muchos de los estados y así lo están evaluando muchos de los estados este, europeos, muchas de las naciones europeas. Y porque hay un rol que efectivamente está asumiendo la Unión Europea o Bruselas y hay un cuestionamiento allí, yo creo que el cuestionamiento que tenemos que hacer nosotros de este lado del Atlántico es totalmente lo opuesto. Es que la OEA no interviene, es que la OEA ha quedado como un parapeto, Daniel, que la OEA al día de hoy tiene un poder realmente de decisión que es risible. Bueno, la OEA como organismo, de hecho, en este momento en el que nosotros estamos hablando, está siendo cuestionada desde el punto de vista incluso directivo. Porque ¿cuál es el gran, es el, el gran escándalo que hay de la OEA en las últimas dos semanas? Bueno, que Almagro, que bueno, uno lo, cada quien tiene su vida, ¿no? Y que uno lo, lo pretendía un sujeto pues responsable y que muchos lo, lo te, le tenemos valor o le, le hemos dado valor por lo que ha hecho en alguna medida por Venezuela. Está deslegitimado desde el punto de vista moral, o eso es lo que se ha pretendido hacer, porque bueno, supuestamente tiene un afer con una secretaria. Entonces, eso ha empantanado incluso a la OEA desde el punto de vista de la percepción externa que hay de ella. Porque dice, bueno, si el secretario general hace eso, claro, eso es un tema personal de la vida de Almagro. Pero a lo que voy es que la OEA, por sitio, sitio de, eh, por cierto, sitio de donde incluso estuvieron a punto de correr al embajador de Guaidó en los días previos, estamos hablando de un desierto. La OEA no tiene ningún poder de decisión de nada en América. O sea, se ha perdido la capacidad de que un organismo que se pretende articulador entre el norte, el centro y el sur de América logre lo, eh, esos cometidos, esos fines de articulación. No tenemos. Nosotros estamos desasistidos en América de un organismo que logre articular lo que se supone es el desideratum en este lado de Occidente, que es la democracia, las libertades y todo ese cuento no que para nosotros no es cuento, para nosotros quisiéramos que fuese una realidad, pero de momento es cuento, entonces eso que tú acabas de decir con respecto a el papel que tiene Estados Unidos en todo esto pues incluso media la hipocresía donde entonces eh, lo que estamos viendo nosotros es que están decidiendo grandes poderes detrás de Estados Unidos que están por encima del partido demócrata, por encima del partido republicano que incluso si uno lo quiere ver, está más dentro del mundo industrial o del complejo industrial militar en los Estados Unidos, que está dentro de lo que tiene que ver con las compañías energéticas en los Estados Unidos, y que al final de cuentas hace que toda esa retórica que hay politiquera, porque esto sí es politiquería de la dura, sobre lo, lo bien que van a ser tomados en cuenta los hispanos, y en el caso venezolano, en el caso nuestro, más aún, porque Trump no hizo nada y porque no sé qué, es pura paja. Y que aquí hay poderes que están por encima de todo eso. Y que aquí hay gente que está decidiendo como si Venezuela es, pues, lamentablemente, aquí entra México. Porque aquí es decidiendo dos grandes países, México y Estados Unidos. Y Venezuela no, Venezuela es una vaina que está no, por allá y de, abajo, Y cómo coño se arregla. Y con aquella arrogancia tradicional de la Cancillería mexicana, en su afán, al igual que, eh, que ha pasado siempre con la Cancillería eh, eh, brasileña, en su afán de posicionarse como potencias regionales en distintos en distintos escenarios y en distintos momentos históricos, cosa que, en la cual han fracasado, porque si tú no eres una potencia no te puedes presentar como tal. Y si tú tienes a la mitad de tu población, o inclusive a más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza, tú no puedes venirte a dar el lujo de intentar ser lo que es la India, porque para empezar, no tienes a una élite formada y con capacidad y con pujanza, ni has invertido en educación lo que han invertido en la India. No lo has hecho en Brasil, no lo has hecho en México, sino que te has hundido en los complejos que la izquierda acostumbra a, a pregonar. Y entonces pretendes convertirte en eh, com, eh, comportarte como potencia sin serlo y terminar llegando a unos arreglos que al final, cuando baja, cuando cuando cuando, cuando las sumas y las restas, termina siendo un precedente que se te puede volver en contra. Termina siendo un precedente que se te puede volver en contra. Lo Mira, que Daniel, pasa es que aquí nos han sacrificado a nosotros con estos cierros mil y una veces, las dos últimas esta es, un, esta es la última, pero no perdamos la memoria, antes de esto para que Colombia tuviese un espectáculo de paz y de que Colombia fuese un país donde mira, ay se avanzó con ese hombre tan bello, tan, oye tan bondadoso él, que es Juan Manuel Santo le vamos a dar el Nobel de la paz y se lo dieron para que Colombia saliese de su marasmo de 50 años aquí se sacrificó el territorio venezolano y se dijo que la FARC no, ya está disuelta. Disuelto un carajo que la movieron, le movieron una sección hacia Venezuela, le montaron la seccional Venezuela a la FARC y nosotros fuimos sacrificados. Bueno, ahora estamos siendo sacrificados por el peito, el pequeño peito que tienen. Me perdonan el francés, los mexicanos. Que están en los Estados Unidos. Y entonces ahora sacrificamos a Venezuela también. ¿Hasta cuándo, carajo, nosotros vamos a hacer el peón de sacrificio de toda la política geopolítica bastarda de este continente? Eso es lo que ¿Tú yo sabes me pregunto. hasta cuándo? ¿Tú ¿Sabes hasta cuándo? Porque si sí, Biden es un maldito. Bueno, hasta trato. que esté duro ahí, obviamente vamos a es situación. ahí donde está el problema, amigo mío. Es ahí donde está el problema. Hay que tumbar malditos chavismos, hay que sacarlos a patadas. Y mientras nosotros tengamos, por supuesto, vamos a poner, vamos a voltear a la tortilla. ¿Qué pueden decir en el departamento de Estado? ¿Y qué pueden decir en México? Dicen, bueno, pero si estos carajos acordaron, estos carajos arreglaron. Ellos van a ir para su elección y para su vaina. ¿Qué vamos a hacer? Ah, y nosotros le, le hemos dado real, ¿qué vamos a hacer nos, por ellos? Nosotros le vamos a pedir, parejo. le vamos a pedir, los venezolanos le vamos a pedir a los Estados Unidos que peleen contra el régimen lo que nosotros no estamos dispuestos a pelear, porque tenemos una man, una, una pandilla de, de, de traidores a los cuales le permitimos nuestra representación. Por ahí andan, por cierto, por ahí andan todos. Mira, vamos a ver cosas horribles, ¿viste? Vamos a ver cosas horribles de gente que estuvo durante estos años dándoselas de grandes vestales, dándoselas de grandes eh, 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 reclamantes de, no, hay que mejorar el rumbo, hay que cambiar esto, no sé qué. Gente que todo ver, por ahí andan varios haciendo ya reuniones. Y que el movimiento no sé qué, Venezuela, rescate de Venezuela, no sé qué cosa, para promover la participación en las primarias, y para promover unas primarias, y para promover la participación en las elecciones. Entonces, ¿quién nos van a, no va a presentar esas lacras? ¿No? Entonces, mientras nosotros permitamos que unas lacras que están al servicio del sistema chavista sigan representando a los venezolanos, nosotros no vamos a lograr sacar al chavismo del poder y meter al chavismo este allí. Los venezolanos vamos a seguir siendo piezas de cambio y nos van a seguir negociando en cualquier desaguisado que a esta gente se le ocurra, Neomar. Eso es lo que hay. ¿Y, y quién pierde? Siempre perdemos, no pierde Maduro. Maduro, son... no, Maduro está Maduro ahí, Maduro son... termina flores, concilia. Te lo sofrí... Y ahora tiene los sobrinos ahí para son... verlos todos los días y, y para sacarle las magañas. ¿Quién pierde? No noso... Nosotros, los venezolanos de a pie, somos los que perdemos. Siempre salimos con los platos rotos. Nosotros, ese es el problema. Lo que nos Bien, dice gracias. aquí nuestro amigo Jack, y con esto cerramos. Estamos jugando dominó con dos contrarios y un traidor. Échale bola, ahí te la dejo. Así no se así no gana. Mira, así no gana ni Mario Oroz comiéndose la estrellita ni nada. Es imposible ganar así. No gana nadie, manera. así no gana nadie. Pero tú sabes quién menos va a ganar, Chávez. Porque ese se murió y no vuelve. Aquí les dejo Ajá. esta. Y nos vemos y nos reencontramos en la próxima. Te lo repite, la la Chávez se murió y no vuelve No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo Te lo repite, la la Chávez está en el infierno